¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la transmisión de hoy acá en YouTube. Les estoy presentando un juego, en este caso que es para Android y dispositivos móviles, ya sea una tablet, un celular. Lo pueden descargar totalmente gratis, ya está disponible. Así que búsquenlos con el nombre de Tyrant Arena. La empresa que lo desarrolla es Elephant Jump, que nos contactó para mostrar este juego, digamos, a ustedes. Así que estoy ahora en un stream muy distinto al mundo de juegos de pelea, pero sin duda, y no deja de ser que estemos ante un gran título. Me divirtió un montón y para poder hacer la transmisión, lo estoy haciendo en base al emulador BlueStack, que la dificultad de hacer esto es que al no tener una tablet en mis manos no puedo moverme con un dedo y apretar con el otro. Así que lo estoy haciendo las dos mismas operaciones por el mouse. Así que eso igual me complica un poco. Pero nada, vamos a empezar. La verdad es que el juego es muy estilo MOBA, sin duda. Visualmente está muy bonito, me gustó mucho. Y como les decía, está totalmente gratis para que lo descarguen ahora ya en sus casas, lo compartan con sus hijos, con sus familias, con sus amigos y se diviertan un buen rato. Entonces aquí me piden poner mi nombre. Vamos a poner McFly. Me tiro ahí un tema, pero nada del otro mundo, no se preocupen. Así que bueno, aquí tenemos una mujer arquera, muy el estilo El Señor de los Anillos, ¿cierto? Aquí tenemos al caballero con su escudo, su espada. Ahí tenemos a una chica estilo Terminator y al ninja. Esos serían los personajes. Vamos a ir viéndolo. Acá están los héroes. Tenemos al asesino. Vamos a visualizarlo. Rol asesino, aspecto ninguna. Subida de 2079. Velocidad 15. Ataque 364. Detalles. Invisible en la oscuridad con su cuchilla afilada. Es una herramienta definitiva para ejecutar cualquier enemigo alrededor. Ya. O sea, el hombre ataca de cerca. Tiene poquita energía. De ahí, rol tirador, que en el mundo fighting sería sonera. Vida 2205, ataque 198, habilidad de fuego rápido, energía explosiva. Detalles, impulsada por la venganza, su ametralladora dispara hacia abajo, nada a distancia. No sé si está mal traducido, estará bien. De ahí tenemos al orco. Miren la vida que tiene. 5000, lo más probable, y también en el mundo de fighting existen los personajes lentos, grandes, que tienen un poco más de vida. No así en el aspecto de lo que es el ataque. Ya dice detalle en la tierra cajita sobre él golpeando el enorme martillo de guerra. Y de ahí tenemos al caballero clásico, tiene mucha vida igual, y sus habilidades corte de fuego, ataque espiritual. Su espada convocó a aliados sin forma del pasado. Bueno, eso demuestra de que parece que hay un tema de traducción. Luchar junto a él. De ahí tenemos a la exploradora clásica, Dora la exploradora. Cierto, su rol es tirador, también de Sonin. Disparo triple, flecha ráfaga. Con la mejor visión entre los seres vivos, la princesa del elfo Huelgas, criaturas de cientos de kilómetros. De ahí tenemos a dos personajes bloqueados. Uno sería el mago clásico, que aquí nos invita a comprar, ¿cierto? Tiene casi la misma vida que los ninjas. Aumenta mucho en su ataque. Tiene un ataque fuerte, bola de fuego, llama explosiva. Y los detalles son los hechiceros de las manos de este mago queman fácilmente a cualquier enemigo en cenizas. Y de ahí tenemos bardo clásico. Pareció nuestro querido amigo Bardox. Donde su vida es bastante buena, 3213. Su ataque es de 138, habilidad de llanto debilitador y llanto curativo.
No sé si es el mismo llanto que nosotros entendemos por llorar o será llanto de cantar, porque le veo ahí como un... No, me van a disculpar, no es una guitarra, pero no sé, un charango, no sé cuál es el nombre técnico de eso. Dice detalle, la sonata que... Bueno, la sonata que nadie recuerda girará pronto armas letales del bardo, debilita a sus enemigos con su sonata y se cura a sí mismo y a sus compañeros. Ya, obviamente está enfocado a eso. Volvemos atrás. Esos son los detalles de los héroes, son los personajes que tenemos. No va a apretar tienda, lo más probable es que la mande a alguna página web. De ahí tenemos los rangos. El evento finaliza en 3 días, muchachos. Tenemos desde bronce, plata, bronce 0, plata 2, 200 puntos, oro 400 puntos, platino 700, diamantes 1000, que sería el punto más alto, por lo visto. Así que vamos a ver lo otro. Ajustes, tenemos, bueno, un tutorial de cómo jugar que ya lo leí. Actualizaciones, prender o apagar la música, los efectos, calidad gráfica, está en alta, cambiar idioma y otros servicios. Nada del otro mundo. Así que bueno, yo cuando estuve probando en la transmisión de Facebook que hice, elegí al orco. Muy lento y tiene mucha energía, pero hay que atacar muy de cerca. Me gustó mucho ella. Y vamos a jugar con esta que también me gusta bastante. Vamos a ver cómo anda. Ahora nos vamos directos al gameplay. Y les recuerdo que estoy acá desde Movistar Game Club. Muchos sabrán, estoy trabajando acá. Ya vamos a cumplir 1 mes desde que la apertura del local. Así que muy contentos, vengan, visítennos. Arturo Prat, 435 Santiago Centro, a unos pasos del metro Plaza Almagro, que está muy cerca y por detrás están los Juegos Diana. ¿Qué pasó? Me faltó, bueno, estaba conversando, me faltó ahí presionar el confirmar. Y también. Acá tenemos, y he conocido mucho el mundo Mobilers, tenemos los viernes los Fight Club con juegos de pelea, este viene va Dragon Ball. Tenemos los sábados con juegos de PC, que va Overwatch. Y el domingo vamos con Mobiler con el juego Hearthstone. Y quizás, si todo anda bien, podamos meter este juego Tyrant Arena ahí en nuestro lineup de campeonatos. Vamos a hablar ahí con los chicos de eGamer, con mi amigo de Game Hunter y Ignacio, para ver qué pasa. Así que está cargando. Está cargando. Vamos a poner entonces el gameplay. Y nos movemos. A la izquierda tenemos un mapa, ¿cierto? Donde nos indica los enemigos de color rojo. Y estas cositas verdes son energía. Que no sé si se van sumando o no, pero yo ya estaba... Uy, me estoy yendo para otro lado. Yo ya estaba con toda mi energía full. Prefiero dejarlo guardado para venir a recuperar. Como les decía, tanto el moverme como el disparar, estoy ocupando la misma mano. Así que se me hace un poco complicado. Ahí vienen mis compañeros, ya. Ya. Nos empezamos a atacar. Nos van ganando 2-1. 2-2, 3-2, estamos en la delantera. Muy bien, equipo. Muy bien, equipo. Vamos 3-2. Y vamos al choque. Ahora a enfrentar a los que vienen ahí. Yo como puedo soñar. No me quitaron nada de energía. Ya, ahora. Estos están arrancando igual. Llénate, llénate. Eso, iban a buscar energía ya. Ahora. ¿Cuánto me quitó? Bueno, dejé a uno con 523. Vamos. Vamos a la pelea, vamos a la pelea. 5-3 nos pasaron. Y ahora. Si se fijan, tengo unos segundos para poder hacer la recarga de mis disparos. Muy bien, ahí me pitié a dos. Acabo de matar a dos. Vamos, vamos a recuperar. No me quitaron nada de energía. Vamos, 6-5 arriba, muy bien. La verdad es que se hace fácil. Bueno, en el caso de ahora que no tengo mis dos manos para poder jugar bien en un móvil, en una tablet o en un celular, tengo que hacerlo con el mouse para poder hacer esta transmisión. Se me hace un poco más difícil, pero. Ahí viene. Ah, lo mataron. Bien. 9-5 arriba. Ya, ahí viene. Ahí bien los veo. Ya.
Me voy a disparar de lejos. Me voy a acercar un poco más. Y ahí está. Vamos. Dispara. ¡Oh! ¿Cómo mi equipo quedó fuera si gané 18? A ver, ¿cómo es eso? Gané 5 puntitos. Y a ver, vamos a probar a la arquera. Bueno, chicos, se agradece a toda la gente que esté viendo el video, que le dé like, que lo comparta. Entren a su dispositivo móvil, bájenlo. Tyrant Arena, lo encuentran ahí en Google Play. Está disponible ya para que lo puedan bajar totalmente gratis. No sé si va a ser gratis para siempre, pero está en esa etapa. Ahora vamos con la arquera del Señor de los Anillos. La verdad es que está bastante entretenido el juego, tiene bonitos gráficos, así que lo van a disfrutar con sus hijos, con sus familias. Hoy día los juegos de celulares se están posicionando mucho, cada vez los celulares, excepto el mío, excepto el mío, están siendo cada vez más fuertes, rápidos y de gran capacidad. Espérame, espérame, voy a esperar un poco, no, iba muy al choque. Prefiero que vayan otros primero. Ya, ahí viene, ya, a disparar. Ya, eso. Vamos, vamos, vamos. Vamos, equipo. Oh, me quitó mucho. Y no alcanzamos a matar a ninguno. 3 a 2, 3-0 de una. Ya vamos. Al tiro. Bueno, como pueden ver, tiene un tiempo de recarga. Se demora un poquito. Y ahí matamos a uno. Vamos. Vamos. Mira, pero la CPU dispara más rápido. Yo tengo que esperar ciertos segundos. Ya voy a recuperarme un poco de energía. La energía la recuperamos con estos signos verdes. Me comí uno, me comí otro. Mientras, la CPU nos va ganando 5-1. Ya. Vamos. Vamos. Oh, pero ¿cómo? Me pegó un golpe y me quitó los 2000 de energía, así como si nada. Qué injusticia. Ya, bien. Lo matamos. Eso, vamos. Vamos. Ya. Voy a ir a recuperar energía. Acá está. Acá hay otro. Vamos, 8-3. Ya. Algo más cerca. Y el mapa me muestra. En la mano izquierda tengo mi mapa. Que allá vienen los puntos rojos, que son mis enemigos. Los azules somos nosotros, mi equipo. Ya. Eso. Vamos, le queda poca energía. Eso. Lo matamos. Muy bien. Voy a arrancar de la metralleta. Ya vamos más emparejado. Ahora. Eso. Eso. 4-15. Dispara. Oh, la recarga es muy lenta. La verdad es que eso me está. La metralleta, si se fijaban, disparaba mucho más rápido que yo. Y no sé por qué tenía la recarga también más rápida. Me imagino que eso es porque uno tiene que ir subiendo de nivel. Y uno irá mejorando los tiempos de carga. Creo que debería y asumo que es así. Ya. Vamos a comernos todo eso, la energía, porque ya me está matando mucho. Vamos al ataque. Eso, llegaron mis compañeros. Si se fijan, no puedo spamear tanto los disparos. Y como les decía, con el mismo mouse me estoy moviendo y disparando. Ahí está. Victoria, equipo. Grande. La hicimos, la hicimos. A ver, ¿cuánto me da? Oh, no me dio casi nada. Pero la pudimos hacer, ganamos. Vamos a coger otro personaje. ¿Con cuál jugué en delante? Con la metralleta. Y vamos a coger al caballero. Bueno, vuelvo a repetir, muchachos. El juego está ahí, en la pantalla. Se llama Tyrant Arena. Se puede descargar para Android, tablet, celular. Háganlo ahora desde Google Play. O de la página, digamos, para bajar juegos para los dispositivos. Totalmente gratis. No sé si va a estar gratis para siempre. Por ahora está totalmente gratis. La compañía que hace este juego se llama Elephant Jump. Y nos contactó para
poder mostrar este juego a la comunidad, a la gente, a nuestros contactos. Ahí está el caballero, vale, le damos ok. Así que van a pasar un buen rato, muchachos, junto a su familia, a sus amigos, a sus hijos. Estos juegos MOBA están muy populares, están varios ya, que incluso mi amigo Sebastián Caito ahí en la transmisión de Facebook nos comentaba. Bastante lento, el caballero es bastante lento. Y ahora vamos a ir al choque. Llevo una victoria allá arriba. Vamos a ir al choque con estos enemigos que vienen en el camino. Ya, de Sonic también dispara muy bien. Pero mira ese movimiento, cuánto me quitó. Arranca, 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 arranca. Ya, tengo harto para aguantar. Excelente. Vamos, uno, uno. Vamos, vamos, eso. Dispara. Me están quitando mucho. Vamos, arranca. Arranca. Excelente, ya aquí está la energía. Ya le estoy agarrando un poco más el ritmo a moverme con el mouse y pegar con el mouse. Recuerdo que estoy usando BlueStacks, que es un como emulador de Android para poder hacer esta transmisión y poder mostrarle el juego, muchachos. Principalmente por eso que lo estoy haciendo así. Ya, ahí hay uno solito, miren. Mi punto grande azul soy yo. Me estoy acercando a uno que anda solo, que ojalá que no tenga tanta energía. Ven para acá. No estoy llegando, espérame, me está masacrando y no estoy llegando con mi alcance. Y se demora mucho mi recuperación del disparo. Así que lo mejor es apretar. Uy, me está siguiendo. Y se pegó un run. No sé cómo corrió. Me imagino que a ver, voy a apretar la botita. Así que puedo correr. Ahí está, ya. Con la botita podemos correr. Y ahí está. Con la botita podemos. Aguante, aguante, aguante. No me deja tranquila. Sabe que me va a ganar. Y por ahora no aparece ninguna. No salió ninguna energía. Y voy perdiendo 7-2. Ya, entonces la botita, la voy a apretar, es para correr. Perfecto. Ahí está. Tenemos la botita para correr. Y el combo que sale así, un puño, muy fighting, es para lanzar como el Sonic. Y eso ya es como, debe ser como una tipo de armadura. Perfecto. Esos son los tres movimientos que tienen los personajes. Y ahora voy a ir a enfrentarme. Nuevamente están ahí mis bots, estoy medio botado, pero vamos. A distancia los vamos a atacar. Ahí está, ya, vamos. Vamos, ataca, eso. Ataca, me voy a poner armadura. Eso. Corre, corre. Se me movió, arranca. Lo mejor es arrancar. El que arranca sirve para otra batalla, dicen. Vamos, 9-4. Voy a tratar de ver si encuentro de estos símbolos más que me llenan de energía. No es que quiera arrancar de la pelea, pero es que tengo muy poca energía y no veo ningún verde por aquí. Y nos van ganando 11-4, queda 1 minuto 50. Oh, no veo nada. No veo. Ahí está. Eso. Aquí quedaré cerca de los 2000. Muy bien, 2500. La mitad de mi energía. Con este me lleno. O casi. ¿Sí? Casi. Y ahora sí. Ahora voy a ir a encarar. Ya, hay otro por si acá. Ya, es muy lento. Bueno, pero como vuelvo a repetir, aprieto ese y puedo correr. Pero un run muy despacio. Para inmediatamente, casi ya. Y ahí están. Voy, pero estoy muy solo, sí. Estoy, no me voy a devolver. Estoy muy solo. Voy a esperar que llegue mi equipo, por decirlo así. Y ahí se está acercando uno solito. Ya, ahora. Vamos, démosle, démosle. Vamos a poner la armadura. Arranca. Eso, me doy vuelta. Disparo. Vamos, le vamos a ganar. 7-4, emparejamos harto las cosas, ¿eh? Perdón, 14-7. Ya vamos. Ahí. Estos son juegos bastante pausados, hay que tomarse su tiempo para analizar, atacar. Eso, ahí tenemos uno muerto. Muy bien, equipo. ¿Este qué onda? Armadura. Arranca. Zapato. Eso.
Ya muy bien, ahí le agarré un poquito la mano. Uy, me dejó con 5. Urgente, necesito llenarme. Eso. Cuéntame, llena muy bien. Oh, pero no me queda mucho tiempo, así que voy a dar pelea. Vamos. Pelea, pelea. Ahí. Ah. Se hizo larga esa batalla. Tratamos de dar cara lo más que pude. Pero me ganaron. A ver cuánto junté. 20 puntos. Bueno, y así vamos adquiriendo puntos, muchachos, hasta ir rankeando. Agradecer a toda la gente que está viendo este video en YouTube. Se agradece que compartan, que le den like, muchachos. Espero que les haya gustado. Sé que el canal generalmente cargamos la mano para el mundo de juegos de pelea. Pero esta vez fue la oportunidad para este juego, Tyrant Arena. Que lo más probable es que al futuro muchos MOBA pasen a juegos fighting, como lo es League of Legends, que se rumorea que se viene un juego de pelea muy pronto de esa compañía. Así que gracias a todos los que siguieron este video. Recomendado 100%, chicos, bájelo para su dispositivo Android totalmente gratis. Tyrant Arena, creado por la compañía Elephant Jump. Y para despedirme, les dejo un videito para finalizar. Muchas gracias a todos. Nos vemos.